La unidad de epidemiología del CDC informó que hasta la fecha se descartaron 102 casos sospechosos de coronavirus. Hasta el momento nosotros hemos captado 131 personas, de las cuales se ha tomado la muestra para su análisis y confirmación. Tenemos descartado 102 casos, tenemos positivos 21, nos mantenemos con el número de 21 desde el día de ayer y tenemos 8 casos sospechosos. Ayer nos ha llegado una muestra también de lo que es SINASA descartando un caso. Con esto tendríamos un total de 8 casos que están en espera. El día de hoy se están tomando 8 muestras de aquí del departamento de Potosí, sobre todo del municipio de Potosí, y 4 muestras de lo que son la Caja Nacional. Ya se están empezando a sacar las muestras de control de los pacientes, ¿ya? Para poder ya ver la parte clínica y la parte epidemiológica de hacer ya, y de tener pacientes recuperados. Entonces estamos entrando en el trabajo ya de hacer la segunda muestra. ¿Cómo funciona esto? El protocolo es que cuando una persona sale positiva, a los 14 días se toma la primera muestra de descarte y después se toma a los 28 días. Si estas dos muestras salen negativas, entonces este paciente es descartado y es recuperado de coronavirus. Entonces estamos en este trabajo, quería informar eso. Otro aspecto que es bien importante mencionar, que se ha estado especulando que tenemos casos sospechosos en el municipio de Yuni. No es así, ¿ya? Los casos sospechosos son del entorno familiar del paciente que ha salido positivo en Río Grande. Se ha sacado 7 muestras de estos pacientes, ¿ya? Entonces son del entorno familiar que ya se ha enviado para su análisis. Tengo un informe que están enviando 5 muestras de la Caja Nacional de Salud y de aquí también del COVID que está en la parte del Bracamonte, se están sacando 8 muestras. Entonces todas estas muestras van a ser enviadas el día de hoy. Algunas son de contactos y algunas son también ya de descarte, ¿no? Vamos a hacer ya, estamos entrando en la etapa ya de conseguir pacientes recuperados, porque ya estamos llegando ya a los 28 días y tenemos que hacer la segunda muestra de manera responsable.